Oye, espero que me dejen café, muchachos. Definitivamente se ve que lo prepararon exquisitamente sabroso. Así que muchísimas gracias por eso y a disfrutar todas las mañanas. Así damos la bienvenida con un riquísimo café presto, definitivamente. Pero bueno, vamos ahora a hablar en temas de salud. Justamente en nuestro segmento de salud materna vamos a hablar de los efectos ginecológicos de las dietas, cómo las dietas pueden tener repercusiones ginecológicas en su salud. Ya vamos a hablar de este tema. Usted, mujer que nos está sintonizando, muy pendiente del segmento, recuerde que puede participar mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Doctor Bismarck Somarriba ya está con nosotros. Bienvenido, doctor. Un gusto que nos acompañe. Hoy vamos a hablar de ese tema que quizá pensamos que cuando hacemos dieta no tiene ningún efecto a nivel de la salud ginecológica, pero sí hay efectos. Usted nos lo va a ampliar esta mañana. Bienvenido. Gracias, Jocelyn, y bendiciones a todos nuestros televidentes. Cuando hablamos del peso, hay muchas mujeres que definitivamente nos llegan a buscar a ginecología, en principio porque quieren tener bebé. Nosotros, como parte del complemento de los factores de riesgo, siempre tenemos que tomarle el peso. Hay muchas mujeres que prácticamente ya nos llevan con un exceso de peso y embarazada. No es debido. Pero ahora vamos a hablar, en este caso no se debe. Primero tienen que buscar al ginecólogo para que nosotros podamos hacerle revisión y si hay exceso de peso, pues mandarlo donde el nutricionista. Pero ahora viene esa parte donde muchas mujeres retoman el peso a comenzar a hacer dieta. Recuerden que el exceso de peso puede provocar también problemas de sangrado disfuncionales, ovarios poliquísticos, problemas de tiroides. Desencadena prácticamente el exceso de peso, tal vez algunos factores de riesgo que tal vez estaban escondidos en la paciente y que a veces, o en la mujer, y que prácticamente lo va a desarrollar. Una paciente que puede ser diabética o tiene los genes diabéticos, prácticamente el exceso de peso le va a desarrollar la diabetes, igualmente la hipertensión. Pero viene la otra parte donde la mujer comienza a bajar peso. Igualmente, los excesos no están bien porque hay muchas mujeres que sin control comienzan a no ingerir alimento, comienza a decir, ya no como nada. Y a veces la paciente nos llega a la consulta y nos dice, doctor, pero si yo no como nada y estoy gorda, estoy subiendo peso. Es lógico porque cuando nosotros hablamos del peso, estamos hablando que no es no comer, sino hacer balance. Porque Comer saludable. Jocelyn, el problema es que el cerebro es traicionero. Cuando yo te digo a vos, Jocelyn, vamos a comenzar a hacer una dieta, lo que vos no comés o lo que nunca has comido, comienza tu mente a decirle, tal vez vos nunca has comido, a ver, un plato típico sabroso en Nicaragua, que es el mondongo. Yo voy a decir, ay, quiero un mondongo. O quiero otros alimentos que vos sabés que tal vez no están en tu dieta, pero ya comienza tu cerebro a engañar. Entonces, ahí es donde comienza toda la situación cuando hacemos el exceso de peso. Lo ideal es buscar un nutricionista para que nosotros podamos evaluar el peso e ir modificándolo, meter también en el peso los ejercicios que a veces no los incluimos y pensamos que solo la alimentación nos va a hacer el efecto de bajar peso, pero a veces no es no comer, sino balancear para que ir preparando el cerebro. Él mismo se va a ir adecuando a comer poquito. Aquellas que no comen del todo, cuando viene el rebote prácticamente, no comen nada y viene después el efecto. En una semana subió lo que bajó, pero viene la otra parte. Recuerden que al bajar el peso hay una deficiencia de hierro y a veces esas son las causas de los sangrados disfuncionales. Muchas veces la mujer sangra demasiado. A veces esta mujer puede ser portadora de algún problema de salud mental y el bajo de hierro puede exacerbar ese trastorno. Igualmente, aquellas pacientes que son bajo de peso, bajan el hierro y prácticamente son las que pueden causar lo que son las depresiones postparto. Entonces, yo sugiero a cualquier mujer que dentro del protocolo de exámenes de laboratorio que podemos enviar, incluya un examen que se llama ferritina, que es para ver el nivel de hierro en sangre. Y ese va a permitir evaluar muchas veces, Jocelyn, esto puede causar sangrados disfuncionales y no necesariamente estamos hablando de que
es obesa. Uh-huh. Y esto, entonces dice, pero si soy delgado. Puede estar extremadamente delgada justamente por la alimentación también y tener estos problemas en la menstruación. ¿Puede haber ausencia de la menstruación? Sí, puede haber. ¿Menstruaciones irregulares? Es igual como que fuera un exceso de peso a una baja de peso. La misma situación. ¿Y a largo plazo qué repercusiones puede tener en la salud de la mujer esto? A largo plazo, recuerden que viene el deterioro a nivel de los órganos. Recuerden que el hierro es fundamental, la alimentación es fundamental para los otros órganos. Uno está pensando que estoy bajando peso, pero recuerden igualmente, la deficiencia de los alimentos también llega al cerebro, llega al corazón, llega a los riñones, y con el tiempo es donde estamos viendo problemas a nivel renal o a nivel de hígado. A veces los excesos no va bien. Lo lógico es que si vas a comenzar a bajar peso, lo haciendo paulatinamente y buscar tu peso ideal. A veces creemos que tenemos que siempre tener como objetivo tener mi peso ideal para que así nosotros podamos ir balanceando, y con exámenes de laboratorio y también complementos, alimentos ricos en hierro que nos permitan a nosotros balancear. El hierro es muy importante que sepan, porque es como que poner una mezcla, digamos, para hacer una construcción. La mezcla es el arena, cemento, y a veces ocupamos piedrín. Imagínense que el cemento es el hierro. Si no hay hierro suficiente, no se forma una mezcla bien, digamos, mezcla una sangre, un coágulo a la hora de haber un sangrado, por ejemplo, menstrual, un sangrado posparto, que a veces las mujeres sangran mucho después del parto o durante la cesárea. Y ese es un causal del por qué a veces tenemos el hierro bajo y comienza a provocar sangrados disfuncionales. Sangrados abundantes, también sangrados disfuncionales durante la menstruación. Entonces, es ideal ir haciendo este examen y otros exámenes como complemento, porque igualmente el bajar peso también me puede estar enmascarando tal vez un problema de tiroides. Entonces, también hay que hacer exámenes de tiroides. Vas a someterte a un balance de peso porque estás muy exceso. Entonces, hay que hacer todos los exámenes de rutina. Ok, perfecto. Preguntan por acá si una mujer que ya ha tenido dos partos podría embarazarse si está en sobrepeso y qué riesgos enfrentaría. Tiene 43 años. Primero tenemos la edad, ahí estamos, pero tampoco estoy diciendo que hay mujeres de 45 años están teniendo bebé, pero tampoco significa que te vamos a someter a riesgo. Nosotros como ginecólogos siempre tenemos que decir, toda mujer arriba de 35 años es un riesgo. Ojo, pero hay muchas pacientes que me dicen, tener 36 y ya tu primer hijo, inmediatamente me llaman, doctor, usted dijo eso. Y entonces estamos buscando bebés y tener riesgo. No, vamos. Una paciente de 35 años no es lo ideal, pero acompañada de tu ginecólogo, pues prácticamente tenemos que desarrollar un buen embarazo. Recuerden que el exceso de peso no va con embarazo. Ahí yo quiero aclarar, una mujer con exceso de peso tiene que bajar peso para que se pueda someter a un embarazo, y así nosotros poder evaluar. Recuerda que el exceso de peso te puede comer, puede desarrollar una diabetes gestacional y puede quedarte ya como diabética, puede haber una hipertensión arterial, una preeclampsia, eclampsia. Entonces prácticamente no va, el embarazo no va nunca con una mujer con sobrepeso. Ok, doctor, para ir cerrando, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Usted decía, ¿hay alguno de los análisis de sangre que se debe hacer una mujer antes de someterse a una dieta, a un proceso de este tipo? Porque estamos jugando con la salud si no nos asistimos de manera adecuada. Los extremos son malos, el tener obesidad es malo, tener sobrepeso es malo, pero también el descuidar nuestra alimentación y pensar que no podemos comer nada y que no es balanceada nos puede llevar a efectos secundarios graves. Recuerde que cuando hablamos, yo como recomendación, el hecho que vos estés haciendo una dieta no significa que no podés alimentarte. Si vos comenzás a alimentarte balanceado, cambiar los hábitos alimenticios te va a ayudar también a sobreponer e ir viendo con tu médico, si tenés una nutricionista, pero acompañado de un médico, que vayan viendo los exámenes de laboratorio para que vayamos evaluando, que a veces puede ser una deficiencia de este y me puede dar un trastorno de depresión, uh-huh, de cansancio, de insomnio, de debilidad, y lo estamos asociando a otro problema. Sugiero que cuando vayan a someterse a dieta, por favor, busquen ayuda, tanto médica como nutricionista, y no nos vayamos a los excesos. Para poder decir, porque a veces queremos los excesos, no comer, no es no comer, simplemente hacer el balance. Y siempre con ayuda del ginecólogo de la mano. Gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más. A usted que estuvo pendiente, gracias por su sintonía. Vamos a una pausa, ya regresamos con más.